Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto nuevamente. Solo quizá vamos a dar un minuto en lo que se unen los demás. Buenas noches, Zenia. Bienvenida y bienvenidos todos. Mucho gusto nuevamente y vamos a continuar con nuestras sesiones de aprendizaje. Así que para este día tenemos la herramienta formulario. A ver. Pues veamos qué podemos hacer con la herramienta formulario. En el caso que, bueno, siempre que tengamos que hacer una captura de datos, pues va a ser preciso agregar datos, modificarlos, buscarlos, de pronto eliminar filas de una base de datos normal, digamos. Entonces, la herramienta formulario viene a que esto se facilite un poco. Cuando una fila de datos es muy ancha y requiere varios desplazamientos horizontales, considere la posibilidad de usar un formulario de datos para agregar, editar, buscar y eliminar filas. Que de pronto tenemos un rango de datos o una tabla con bastantes columnas y pues claro, el desplazamiento entre ellas a veces se vuelve un poco difícil. Entonces el formulario viene más o menos a facilitar el proceso. Un formulario de datos ofrece una manera cómoda de escribir o mostrar una fila completa de información en un rango o una tabla sin desplazarse horizontalmente. Verá que la entrada de datos es más sencilla con el uso de un formulario de datos, dado que no tendrá que desplazarse de columna en columna en caso de que tenga más columnas de datos de las que puedan verse en pantalla. Entonces aquí viene la parte que pues a veces el ancho de la pantalla no es suficiente para lograr ver todos los datos ordenados en columnas. Use un formulario de datos cuando sea suficiente un formulario simple de cuadro de texto que enumeren los encabezados de columna como etiquetas y no necesite características de formulario personalizadas ni sofisticadas, como un control de número o cuadro de lista. Posteriormente, pues usted verá otro tipo de formularios que será en un próximo nivel, no en este. En este solo nos enfocamos a ver formularios básicos que no sean ni personalizados ni sofisticados. Simplemente un formulario básico como el que veremos en este nivel. Este es un ejemplo de formulario. Si ustedes están capturando en algún momento datos de clientes, note que aquí pues se introduce el ID del cliente, nombre de la compañía, nombre del contacto, puesto del contacto,
dirección, ciudad, región, etcétera, todo lo que se pueda requerir al momento de ingresar y almacenar datos. Y aquí están los botones que ya vienen. Este es un formulario ya predeterminado de Excel, que tiene su botón nuevo para agregar un nuevo registro, eliminar uno existente, hacer búsqueda de registros. Esto es como lo más básico que se pudiese necesitar. En Excel, entonces, podemos generar automáticamente un formulario de datos integrado para el intervalo o la tabla. El formulario de datos muestra todos los encabezados de columna como etiquetas en un único cuadro de diálogo. Cada etiqueta tiene un cuadro de texto en blanco adyacente en el que el usuario puede escribir los datos para cada columna hasta un máximo de 32 columnas. Ahí entonces están, estos son los cuadros de texto, ¿verdad?, en los que el usuario puede escribir. En un formulario de datos puede agregar, nuevas filas, buscar nuevas filas mediante navegación o según el contenido de la celda, actualizar o eliminar filas. Si una celda contiene una fórmula, su resultado se muestra en el formulario de datos, pero no puede cambiar la fórmula mediante dicho formulario, y vamos a verlo en la práctica. Entonces, en la práctica tenemos, voy a mostrarles ahorita el archivo que se nos deja allí disponible, pues se nos ha dejado disponible, por ejemplo, este archivo. En el que se captura fecha, vendedor, zona, cantidad total, básicamente como los ejemplos que hemos venido realizando. Entonces ahí pues colocamos una fecha, digamos 28 de enero, esto es la manera tradicional, la manera común de capturar datos, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí unos datos. Digamos, y vamos a poner siempre las zonas, por ejemplo. Y aquí, pues, cualquier cantidad. 90. Recuerde que ahí se pueden generar números aleatorios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo voy a colocar números hacia ahorita, puesto que son pocos. Y allí, pues, bien, esa es la manera tradicional de capturar datos, de llenar una tabla. Así, directamente el dato introducido en la celda. Entonces, ahora se nos presenta una manera más fácil de ingresar los datos, que es la herramienta formulario. Yo la tengo aquí en las herramientas de acceso rápido. Si no le aparece, pues ahí usted, si ya observó la clase de hoy, el video, puede darse cuenta que si nos vamos a archivo, en
opciones. Nos aparece acá en donde dice personalizar cinta de opciones, porque la cinta de opciones es esta que automáticamente Excel trae. Casi siempre viene el botón de guardar, quizás es el más común, el botón de deshacer. Esas herramientas de acceso rápido, como las que se utilizan con más frecuencia, Excel tiene su barra de herramientas de acceso rápido. Entonces, bueno, en realidad se puede hacer, digamos, en cualquiera de estas dos, ya sea personalizar la cinta de opciones o en este momento nos va a salir más práctico elegir barra de herramientas de acceso rápido, que allí es donde queremos nosotros ubicar la otra herramienta que vamos a necesitar. Estos son los comandos disponibles, dice que están los más utilizados, pero que podemos desplegar otros comandos acá y presionar aquí donde dice todos los comandos. Entonces, nos muestra todos los comandos ordenados alfabéticamente. Entonces, como andamos buscando una herramienta que se llama formulario, pues podemos presionar la letra F para que se desplace más rápido. Y así podemos ir buscando, pues, la ventaja del orden alfabético que tiene. Aquí está la herramienta formulario y se presiona agregar. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo aquí. Si ustedes no lo tienen, entonces presionan agregar y aceptar. Y de esa manera ya nos aparece aquí la herramienta formulario. Al presionar esa herramienta, vean que ya aparece el registro 1 de la tabla. Ya aparecen los campos, ¿verdad? El formulario predeterminado o el automático toma los nombres de las columnas, que para Excel, ya cuando se habla de bases de datos, ya no se habla de columnas, sino que se habla de campos. Entonces, ahí aparecen, puede verlo, ¿verdad? Ahí aparece el nombre del vendedor, la zona, cantidad de total, que son datos introducidos. Estos datos que ya introduje, pues, aquí en el rango de datos. Perdón, ¿alguien había levantado su mano? Perdón, no sé si alguien iba a participar en este momento. Vi que alguien levantó la mano, pero no me fijé. Yo, pero ya me apareció las opciones. Perdón. Está bien, Kevin, buenísimo. Bien, entonces, aquí podemos, los botones predeterminados que tiene, ¿verdad? Claro, cuando ya usted se encuentre en el nivel avanzado de Excel, usted mismo va a poder diseñar su propio formulario. En este momento vamos a utilizar el formulario básico, que podemos ingresar un nuevo registro, eliminarlo, o sea, si yo quisiera eliminar a este vendedor, eliminar, se puede buscar, ¿verdad? Un vendedor, buscar siguiente, aquí en anterior, pues no me dio porque estaba en el registro 1 de 4, que son 4 registros. Buscar siguiente y ahí me va desplazando quién es el siguiente, ¿verdad? Aquí con algunos criterios, si yo quiero buscar exactamente a alguien, ¿verdad? Si yo quiero buscar a José, presiono Enter y me localiza los datos de ese vendedor. Y por supuesto, cerrar. Entonces, si quisiéramos un nuevo, allí ya tenemos un nuevo registro, los campos se limpian y ya podemos nosotros ir, a ver, me voy a traer este formulario para acá porque aquí quiero tener esta lista. Entonces, comienzo, ¿verdad? Y introduzco los datos ahí. Esto es un poco más cómodo,
Entonces, digamos, vamos a escribir. Con la tecla tabulación es la que está a la par de la Q, que dice tab, que tiene como doble flecha o flechas en ambas direcciones, tanto a la izquierda como a la derecha, y tiene unas barritas en la punta de la flecha. Con esa tecla tabulación nos vamos desplazando por los cuadros de texto, sin tener que ir haciendo clic en donde vamos a escribir. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a poner una cantidad y vamos a poner un total. Si presiono Enter, pues el registro se agrega. Ahí el registro se va agregando. Entonces, usted puede considerar la posibilidad de utilizar formulario, puesto que se hace más fácil cuando hay muchos datos por recoger, ¿verdad? Y queremos hacerlo como bastante rápido, esto pues nos puede ayudar. Entonces, digamos, escribimos, tecla tabulación. Y vamos a poner. Y ahí voy introduciendo datos. Solo unos cuantos más. Porque vean ustedes que es como ya. O sea, no hay como mucho que comprender acá, haciendo pues, vamos a ver. Ahí nada más es que usted lo practique, ¿verdad? Recuerde que aquí le mostramos lo que usted puede practicar y pues, por supuesto, aplicarlo, ¿verdad? Esa es la idea. Digamos que voy a dejar a ese vendedor así solo con el nombre, con la intención de querer modificarlo mediante formulario. Bien, entonces puedo seleccionar, por ejemplo, veo mis datos en la tabla, los datos que se han recopilado, y escribo aquí donde dice marco, enter. Ay, aquí no le desactivé lo de nuevo. Aquí yo tenía que haberle puesto buscar, porque vea que me agregó otro, ¿verdad? Porque estamos en un modo de agregar registros. Entonces, si quisiera yo buscar un vendedor en particular, pues voy a escribir, por ejemplo, en criterios, ¿verdad? En criterios, yo ahí escribo marco, enter, y ahí me aparece. Entonces, si yo me localiza el registro donde yo solo quiero agregar un, a ver, un. Vamos a ver aquí, es que se me olvidó el apellido. Marco López, vaya, aquí está. Entonces ahí le escribo Marco López. Entonces, si ya presiono, por ejemplo, le presiono Enter, pues ya me lo modifica y como el siguiente registro es el otro marco, ¿verdad? Entonces podemos ahí igual modificar, que digamos puede ser, ahí era María Guevara, ¿verdad? Entonces ahí decimos la fecha 28 de febrero y aquí es
y estoy agregando, por ejemplo. Y ya me lo agrega. Entonces, allí pues podemos ir a, ya tengo 10 registros. Puede observar aquí que estoy en el 9 de 10, ¿verdad? Y así me voy desplazando. A ver acá. Voy a restaurar aquí. Vamos a ver, voy a volver a mostrar el formulario, voy a volver a mostrarlo. Y puedo también desplazarme con esta barra de desplazamiento que aparece acá. Esta barra de desplazamiento, ¿verdad? Y allí puede ir viendo, ¿verdad? Buscar siguiente, vea que se va modificando o se va cambiando, ahí nos vamos desplazando. Entonces muchas veces es muy útil este tipo de herramientas cuando tenemos que hacer tal vez otro tipo de modificaciones. En el caso que se quiera aquí, por ejemplo, tener una columna con una fórmula, porque en este momento estos números han sido introducidos directamente. Digamos que vamos a insertar aquí una columna después de cantidad, antes de total. Voy a hacer clic sobre la E, clic derecho, insertar. Entonces, en ese nombre yo le voy a escribir, por ejemplo, precio. Y vamos a poner algunos precios, y estas cantidades las voy a borrar porque ya no serían esas cantidades, porque quiero que lo que ocurra es una fórmula, ¿verdad? Que es una multiplicación de cantidad por precio. Entonces, digamos que ahí los precios, pues, ¿qué va a ser? Unos 50, 3, 2, 25, Digamos que esos son los precios, por decir algo. Entonces, en total queremos una multiplicación, que sería la cantidad por el precio. Entonces, ahí pues solo copio y pego porque es la misma fórmula para todos. Ahora ya tenemos una columna que tiene una fórmula. Si yo me vengo a formulario, vean que aquí me aparece, por supuesto, ya el otro campo o la otra columna que se adicionó, pero yo ya no puedo escribir en total. Entonces, digamos, vamos a agregar un nuevo registro. Y voy a tener aquí esta. A ver, voy a como ajustar las, quiero tener abierto, voy a cerrar y voy a ajustar para que aparezcan. Bueno, ya están como justas, pero solo voy a bajarle un poquito aquí. Formulario. Porque quiero tener una vista de los nombres acá. Entonces, digamos, quiero un nuevo registro. Voy a seguir agregando y digamos 28 de marzo de 2023. Y vamos a agregar a Marina Herrera, zona centro, cantidad 30, precio 3. Y si yo presiono Enter, ya no me da chance para que yo escriba el total, porque ya eso se calcula automáticamente. Cuando presiono Enter, bueno, no apareció, sino que yo tengo que estar como pendiente de que, como es una fórmula la que se ha utilizado, entonces tengo que estar pendiente como de bajar la fórmula, pero nosotros ya no escribimos el total, aunque aquí me volvió a aparecer con nuevo. Sí, lo que pasa que voy a cerrarlo
Y voy a... Ahí solo arrastré, ¿verdad? Porque ese es el comportamiento que necesitábamos. Pero vamos a revisar algo. Quiero ver, esto se supone que esto es una tabla porque nos aparece aquí el diseño de tabla. E incluso si le doy insertar, ya no me da chance de insertar porque eso es una tabla. Veamos nuevamente con el formulario. Digo que quiero un nuevo. Pues ahí aparece deshabilitado total precisamente por... A ver qué sucede si escribo el siguiente registro. Cantidad 85, precio 80. Ok. Aquí nos aparece, pero siempre nos está apareciendo esto de total, cosa que sin, vamos a tener como que irlo. Tener preparado el formato de la tabla, ¿verdad? Y. Pues esto no importa que usted lo haga al final, ¿verdad? Eso no importa que usted después pueda venir, que usted registre, usted capture como todos los datos. Y no importa que después tenga que venir a hacer la fórmula, puesto que eso podría ser ya un paso final. Esa sería la herramienta formulario que viene a facilitar la captura de datos, ¿verdad? Ingresar datos mediante un formulario, que es otra opción. La manera natural o la manera más acostumbrada de ingresar datos es ingresándolos directamente a la celda, pero el formulario es otra forma. Veamos. Hay otros controles que no se incluyen en el tema, porque el tema de hoy solo es eso. Sí, Norman, adelante. Disculpe, solo una pequeña consulta. ¿Habrá algún atajo con el teclado para poder poner la tabla de formulario? La tabla de formulario, fíjese que aquí no lo muestra. Eso sí, quizás tenemos que averiguarlo porque no nos da como una opción. Solo quiero revisar aquí si hay un atajo, pero fíjese que creo que no lo vamos a tener. Voy a ir a ver aquí a formulario. Eso sí lo vamos a investigar, fíjese, porque no lo muestra, pues, o sea, no nos dice si hay algún atajo. Y si revisamos, por ejemplo, el documento de los atajos que yo les envié en la segunda sesión, allí tampoco recuerdo que esté. No recuerdo que esté ese atajo, pero podemos hacer la consulta así súper rápido. Vamos a ver. Sí, esos atajos son como los más utilizados, ¿no? Creo que solo voy a hacer aquí una búsqueda, tal vez. Formulario. Sí, tampoco está disponible ahí en esos. Pero buena pregunta, buen planteamiento, como para poder investigar si existe, porque hasta el momento yo no lo he utilizado con atajo, ¿verdad? Por eso es que se coloca mejor como una herramienta de acceso rápido porque solo venimos a hacer clic y ya pues nos lo muestra, ¿verdad? Pero interesante como para explorar ese tema. Bueno, está bien, entonces.
Gracias. De nada. Les mencionaba que el tema de formularios para hoy es eso, pero quiero mostrarles algo que no lo incluye el contenido, más se lo quiero mostrar por si en algún momento usted considera necesario usarlo. Aparte que no voy a profundizar en él porque cuando ustedes se encuentren en el nivel avanzado, ahí es donde van a ver ese contenido. Nomás voy a adelantar lo que pueda sin profundizar mucho. Sí, Katherine, adelante. Disculpe, estaba revisando que en el laboratorio que nos dejan dice control más shift más L. Ah, Eso y no sería. control shift L. Ah, pero No. fíjese que. Ah, no, control shift L, mire lo que hace control shift L. No sé si logra ver. Voy a apartar estos controles, que estos Los controles. iconos que está, ¿verdad? De las primeras. Lo control shift L lo que hace es que nos muestra y nos oculta estas flechitas de filtros. Eso es lo que hace. Dice, vamos a ver, botón de filtro. Ese botón de filtro, mire, si yo me voy a diseño de tabla, bueno, cuando veamos tablas lo vamos a ver también. Muestra el botón de filtro en la fila de encabezado de cada columna, dice. Entonces vea usted que ese botón de filtro ahorita está, Control Shift L, lo oculta. Es más, aquí lo desactiva. Y Control Shift L lo activa. Entonces Control Shift L activa y desactiva el botón de filtro. Ajá, eso. Sí, eso es lo que hace, pero interesante, ¿verdad? El documento de los atajos, en realidad no lo he visto con ustedes, no logré verlo. Solo se los envié para que lo pudieran revisar, ¿verdad? O sea, sí, una de mis obligaciones es revisarlo con ustedes, más algunas veces me enfoco como en el contenido, como en el contenido que es más extenso, hay contenido que es mucho más extenso. Entonces, digamos que ahorita es un buen momento para revisarlo, pero antes de revisar ese documento, quisiera mostrarles un poquito de algunos controles de formulario, que eso lo podemos encontrar ya que estamos hablando de formulario, ¿verdad? Aprovechando que estamos hablando de formularios, les quisiera mostrar algunos controles que se encuentran en la pestaña programador. En el caso que a ustedes no les aparezca la pestaña programador, está en archivo, opciones, en personalizar cinta de opciones, en las pestañas principales. De manera predeterminada, la pestaña programadora aparece desmarcada. Entonces, si usted quiere que le aparezca, pues actívela, haga clic en la casilla y ya usted ya tiene activada la pestaña programadora. Sí, Kevin, adelante. Una duda, perdón, para buscar la programadora no me fijé en cuál se fue. Me he Ah, sí. personalizado. ¿Qué comando buscó? En archivo. Ajá. Opciones Bueno, eso es. y aquí en Personalizar cinta de opciones. personalizar cinta de opciones. Ajá. Entonces allí activa la casilla de programador. Entonces allí presiona aceptar para que le aparezca la pestaña. Yo voy a presionar cancelar porque yo la tengo. Entonces cuando ustedes presionan aceptar les aparece la pestaña programador. Que esta pestaña, pues ustedes la van a explorar con mayor claridad en el nivel avanzado. Entonces, ahorita solo quiero mostrarles un par de cosas que están un poco permitidas para este nivel, digamos. Vean que aquí aparece un grupo de comandos que se llama controles. Y aquí aparece insertar controles en el documento.
aparecen controles de formulario y controles ActiveX. Los controles ActiveX son los que usted va a programar después en el siguiente, no en el siguiente nivel, sino que esté en el siguiente. Entonces, digamos, pero yo les puedo ir como mostrando un poquito para que vayan viendo, ¿verdad? Y vayan un poquito conociendo un poco más. Por ejemplo, si usted deja el puntero sobre el control, le va a aparecer cómo se llama. Yo tengo un puntero grande para que usted logre ver a dónde ando seleccionando, pero algunas veces me tapa la vista. Pero este es un botón. Si hablamos de botones, voy a seleccionar este formulario que hemos venido viendo. Los botones son estos. Nuevo, eliminar, restaurar, buscar. Esos son los botones. Cerrar. Son los botones. Entonces, este es un botón que está en el control de formulario y que también está en los controles ActiveX. Entonces, digamos que yo inserto quizás me voy a ir a una hoja nueva para no saturar mucho la presente. Para que no nos quede quizás amontonado aquí, voy a adicionar una hoja y voy a hacer un poquito más grande esto. Entonces, digamos aquí en programador, insertar, controles de formulario, vea este botón. Me aparece una cruz para que yo pueda dibujarlo. Digamos que si solo hago clic, pues mire lo que aparece. Dice que yo le tengo que asignar una macro a ese botón. Entonces, en el curso básico no vemos macros. Ve macros hasta los siguientes niveles. Entonces voy a cerrar. Pero vea que allí queda el botón. A ese botón yo le puedo cambiar el nombre. Que no diga botón 1, sino que diga nuevo. Si, por ejemplo, selecciono ese botón, hago clic derecho y voy aquí donde dice formato de control, pues aquí aparece simplemente estas opciones, las conocemos, ¿verdad? Simplemente si yo a ese botón le quiero dejar, por ejemplo, que sea negrita la letra donde dice nuevo, si quiero que tenga un tamaño diferente, por ejemplo, un tamaño 14. Entonces, digamos que esto lo conocemos de otras opciones, ¿verdad? Digamos, solo le voy a presionar aceptar con esos breves cambios que hice, nada más de formato. Y esos son los cambios que hice, ¿verdad? Entonces, pude ponerle negrita y un tamaño más alto o más grande. El otro que está, que también dice que es un botón de comando en los controles ActiveX. También me parece que yo lo puedo dibujar. O sea, en este yo hice un clic y automáticamente apareció el botón. Pero yo lo puedo dibujar. Es decir, puedo hacer esto, puedo dibujar yo el botón. Y vea la diferencia. Esto dice, si yo, por ejemplo, en esta misma sección de los controles, aquí dice que estamos en modo diseño. Esto lo va a conocer más adelante. No le voy a profundizar tanto, pero dice aquí propiedades y vean ustedes que aquí aparecen unas propiedades, pero eso es cuando ya usted esté programando, ¿verdad? Ver código menos que voy a ingresar ahí porque no estamos viendo código ahorita nosotros. Y acá pues dice que puedo aquí hice clic derecho, objeto, botón de comando, modificar. Puedo modificar que no diga command button 1, sino que diga, ¿qué decía en el formulario aquí? ¿Qué otra cosa decía? Decía nuevo, eliminar, restaurar. Nuevo, eliminar, buscar, cerrar, que son como los más comunes. Nuevo, eliminar, buscar y cerrar. Eliminar. Entonces aquí nosotros podemos como personalizar. Ahí está en modo diseño, pero si nosotros quisiéramos, si este botón estuviera programado,
desactivamos el modo diseño y si hiciéramos clic en el botón, ahí ya hemos hecho clic, pero como no está programado para que ese botón haga algo, por supuesto que no va a hacer nada, ¿verdad? Luego están los otros controles. Este, por ejemplo, dice que es un cuadro combinado. Este es un cuadro combinado. Si solo hago clic, pues ahí aparece un cuadro combinado. Este nos va a parecer un poco más familiar, ¿verdad? Ya cuando estemos nosotros, incluso en el jueves vamos a ver un poquito un control parecido a este, pero no que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Ya igual aparece uno predeterminado, pero para que lo conozca cómo es el cuadro combinado y le conozca los nombres, ¿verdad? Porque algunas veces, como no sabemos cómo se llaman los objetos, decimos, ahí en ese cosito, o en ese voladito, o en esa cosa que aparece. Entonces, es mejor que conozcamos los nombres. Cuando veamos entonces esto, ya sabemos ahora que eso es un cuadro combinado. Igual que este, ¿verdad? Es un cuadro combinado. Veamos lo dibujo. Vea que son muy parecidos, solo que véale la forma. Aquí no nos aparece nada en la barra de fórmulas. En cambio, los ActiveX funcionan con programación. Entonces, aquí automáticamente hay algo, ¿verdad? Hay una función incrustar. Ahí dice Forms. Esto lo va a entender mucho mejor después, más adelante. Y dice que esta herramienta es un combo box, ¿verdad? Es un combo, es una lista que se llama cuadro combinado. Muy seguramente usted lo ha utilizado muchísimas veces, este tipo de controles. La otra herramienta dice que es una casilla. Vea una casilla, voy a hacer nomás un clic, y esa es una casilla como cuando nosotros tenemos que, voy a editar texto, digamos que en qué momentos usamos la casilla, tal vez algo que diga sí, no, ¿verdad? Sí, no, ¿verdad? Puede ser. Igual, aquí tenemos la casilla. Le estoy poniendo como los dos controles, ¿verdad? Para que vea la diferencia. Esta es una casilla de control de formulario y esta es una casilla que se programa para que funcione, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí en objeto casilla, modificar, yo le cambio el nombre y puede ser que esas casillas sirvan para, no sé, elegir, qué sé yo, mensual, quincenal, diario, por ejemplo. ¿Sí, Catherine? Digamos que esas últimas que ha puesto se usan como cuando uno hace como tipo solicitudes. Exactamente. Para crear como documentos y marcar o así. Exactamente. Ajá, entonces digamos, claro, usted puede en su autoaprendizaje, usted puede seguir aprendiendo respecto a esto, porque muy probablemente a usted le funcione, ¿verdad? Este tipo de cosas. Por ejemplo, yo ahí he puesto un mensual. Digamos que tengamos más casillas, como les decía, que diga mensual, quincenal, semanal, anual, diario, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, noten ustedes las diferencias entre un control de formulario, que es una casilla, que esto también es una casilla que hay que programar para que funcione, ¿verdad? Y pues ahí se va adecuando, se va adaptando a sus necesidades. Están los otros controles, por ejemplo, este, que dice que es un control de número. Voy a escribir, lo voy a dibujar aquí. Este es un control de número, pero lo voy a hacer así chiquitito. Y este sí, quizás ustedes lo pueden usar en algún momento en lo diario, digamos, porque este control de número, si yo presiono clic derecho, a ver, lo voy a mover, o clic derecho, o me voy aquí a las propiedades del control. Aparece este cuadro de diálogo del formato de control y aparece la pestaña control. Dice que el valor actual es cero. Ahorita solo está puesto. Ahorita no está haciendo nada de ese control. El valor mínimo, digamos que esto le va a servir, por ejemplo, cuando, esto es parecido como cuando veamos,
¿A dónde hay controles? Lo vemos de una vez. Clic derecho, formato de control. El valor mínimo cero, ¿verdad? En el caso, quizás si llevamos esta idea de mensual, como para ir poniendo un ejemplo aleatorio. Valor mínimo, quizás el valor mínimo, bueno, puede ser cero, puede ser 0 meses, por ejemplo. Y el valor máximo, si estamos hablando de algún plazo, puede ser que el valor máximo sea 36. El incremento, nosotros aquí, ¿en cuánto va a incrementar cuando hacemos clic en esos controles? Podemos dejarlo que sea de 1 o que sea incremento de 6, si estamos hablando de plazos, o de 3. Vincular con la celda, dice aquí. ¿Con quién va a funcionar ese control? ¿Va a funcionar con esta celda? ¿Verdad? Vincular con esta celda. Entonces, si presiona aceptar, veamos el comportamiento que tiene. Si yo le digo, vea, yo voy aumentando y la celda se va aumentando de 3 en 3, porque así se lo hemos configurado, 13 y 9, 12, y va a llegar hasta 36, porque así lo configuramos, ¿verdad? Ahí usted puede ir haciendo, y nuestro valor mínimo le dijimos que fuera 0. Esta celda no es que usted no puede introducir otro dato. Claro que se puede. Yo quiero escribir un 2 y me lo acepta. Pero porque ese es otro tema, que eso lo vamos a ver igual esta semana. Eso de restringir un ingreso a una celda, esa es otra cosa. Pero, digamos, yo ahí puedo escribir un 8, ¿verdad? Y me lo acepta. Pero yo puedo utilizar estos controles. Y mire que los saltos que hizo, ¿verdad? Como le estoy diciendo que vaya de 3 en 3. Entonces, en algún momento pueda sentir usted que le es de utilidad ese control. El otro también es, esta es una barra de desplazamiento, eso es otra cosa. Este es el control de número para los controles ActiveX. Voy a poner como por aquí y vea que es lo mismo, ¿verdad? Solo que las propiedades son otras. Cuando hablamos de los controles ActiveX, esos son controles programados. Entonces, si yo voy a propiedades, vea que las propiedades aquí igual. Usted se va a familiarizar con esto, más no hoy. Vea que el siguiente control es cuadro de lista. Veamos cómo es un cuadro de lista. Este es un cuadro de lista, ¿verdad? Aquí en propiedades. Dice rango de entrada. Digamos que en mi rango de entrada voy a ver qué voy a ver qué sucede si en el rango de entrada, por ejemplo, yo selecciono estas zonas, oriente, centro, occidente. Veamos qué pasa. Y lo voy a vincular con la celda, ya voy a mover el objeto, pero digamos que con esta celda lo voy a vincular. Voy a ver qué pasa. Tipo de selección simple, dice ahí, esto simplemente es un efecto visual. Esto de sombreado 3D. Vamos a ver qué pasa. Aceptar. Eso es lo que hace un cuadro de lista. ¿Cómo se llama este? Sí, ese control se llama cuadro de lista. Entonces, vea que lo que hice fue seleccionar. O sea, si yo quisiera seleccionar oriente, vea que aquí es donde hay que programar, ¿verdad? Porque aquí lo que me está tirando es un valor. Para el control, como tiene 3 valores, entonces él no interpreta como occidente, centro u oriente, sino que él le asigna. Ok, para mí ese valor seleccionado, dice ese control, es el número 1, el otro valor es el número 2, el otro valor es el número 3. ¿Cómo le digo? En su autoaprendizaje, usted puede profundizar en este tema, porque verá que es muy interesante, usted lo puede aplicar, ¿verdad? En algún momento. En el siguiente, que también es un cuadro de lista, vea que no es lo mismo, ¿verdad? Este es un cuadro de lista y este es un cuadro combinado. Digamos, lo voy a poner acá
Y vea, pues, aquí ya nos dimos cuenta que aquí las propiedades de los controles ActiveX son otra cosa, ¿verdad? Ese es, y vea también la diferencia de un cuadro de lista y este que también es un cuadro de lista. Está también el botón de opción, que algunas veces, ¿verdad? También lo voy a poner por acá, el botón de opción. Igual, ¿verdad? Opciones, si usted tiene que seleccionar entre opciones, no sé, verde. Entre más colores, ¿verdad? Entonces usted elige, digamos. Y está también en el control ActiveX el botón de opción. Y veamos aquí, lo voy a poner por aquí. Y ahí dice Option Button. Clic derecho, objeto botón de opción, modificar. Y ahí le modifico el nombre. Azul. Entonces vaya dándose cuenta aquí en la barra de fórmulas que tiene otro comportamiento, ¿verdad? Quizás no otro comportamiento, porque puede comportarse igual, pero se utilizan o se configuran de forma diferente. Está el otro control, que es un cuadro de grupo. Lo vamos a poner por aquí. Ese dice que es un cuadro de grupo. Y aquí creo que también tenemos eso. No, aquí no lo tenemos. En el control ActiveX no tenemos cuadro de grupo. Aquí tenemos las etiquetas. Las etiquetas son como parecidas a los cuadros de texto que nosotros podemos insertar. Digamos que ahí texto estático, dice ahí, ¿verdad? Esto simplemente es por si en algún momento queremos asignar un texto que no lo queremos como directamente en una celda, sino que un texto. Ahí me queda con el nombre. Pero esto es muy parecido, claro, en formularios de programación no es parecido, ¿verdad? Pero digamos que aquí si nos vamos a insertar texto, cuadro de texto, usted perfectamente puede insertar un cuadro de texto si quiere que su texto no esté ingresado directamente en una celda y que se comporte como objeto. Porque de pronto necesitamos, vamos a ponerle ahí texto como objeto. Porque de pronto usted quiere mover textos y como están en las celdas, a veces es bien difícil. Entonces, con un cuadro de texto, que ese es el que le recomiendo en este curso, con un cuadro de texto perfectamente, vea, podemos mover ese texto. Funciona como cuando estamos en un editor de textos normal, ¿verdad? Funciona como objeto. El siguiente control es una barra de desplazamiento que es parecida al control de número. Damos la barra de desplazamiento aquí para que tenga más forma. La barra de desplazamiento es como cuando, por ejemplo, aquí en el formulario, esta es una barra de desplazamiento, ¿vean? Es una barra de desplazamiento y esta pues también. Si usted la quiere vertical y simplemente si quiere una barra de desplazamiento horizontal, simplemente le cambia el tamaño. Solo hace esto y ya tiene una barra de desplazamiento horizontal. Si nos vamos aquí a las propiedades, esto se configura parecido al control de número. El valor actual, por ejemplo, es cero, ¿verdad? Ahorita el valor mínimo, si quisiéramos igual, vaya, digamos que voy a mover esto. Voy a mover esto hacia abajo. Lo voy a apartar como para venir a trabajar algo aquí que usted podría aplicarlo. Lo voy a dejar ahí, voy a apartar estas.
Hablando de que estos son meses, ¿verdad? Si estos fuesen meses, y digamos que aquí sea dinero, entonces configuro este control, clic derecho, formato de control, dice que el valor actual es de 20. Ahorita no sé por qué me ha agarrado 20, pero bueno, ok. Igual, yo puedo configurar eso. Bueno, dice que es 20 porque mire dónde está el botoncito de desplazamiento. Entonces, si yo lo desplazo, este valor va a ir cambiando. Mi valor mínimo, si estamos hablando de dinero, digamos que el valor mínimo, no sé, crédito en facturas, qué sé yo, 500, por ejemplo. Y el valor máximo, pues usted podría manejar cantidades súper grandes, ¿verdad? Valor máximo 3,000, digamos. Con incrementos no de uno en uno, porque imagínese, quizás incrementos aquí de 500 en 500. Vincular con la celda. La vamos a vincular con esta celda. Y esto pues es puro diseño, no más es como un efecto visual nada más. Entonces, vea que si yo voy cambiando esto, ¿verdad? Como fui moviendo este control, entonces, pero imagínense, yo aquí puedo ir seleccionando, o sea, aquí lo que voy haciendo es arrastrando. Se ha detenido en 3,000 porque ahí fue la configuración que le hicimos e inicia en 500, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí cuando yo voy haciendo clic acá, vea que los cambios van de 10 en 10. Entonces, aquí pues ya usted puede, con estos controles, digamos, si usted tuviera, o vaya, cambiemos como para que, para ver el funcionamiento un poco más rápido. Digamos que esto es, digamos que esto es cantidad y esto es precio, donde hay como productos que son bastante caros, ¿verdad? Entonces podríamos decir que esta celda la multiplique por esta, ¿verdad? Que son donde tenemos los controles, como para que nosotros no vayamos digitando y podamos tener como una idea, ¿verdad? Digamos que eso es dinero, ¿vale? Le ponemos un signo de dólar, entonces ahí nosotros rápidamente nos podemos ir dando cuenta que cómo va cambiando, a medida vamos cambiando el comportamiento, ¿verdad? A medida vamos cambiando los controles, entonces nosotros decimos, 9 productos con este valor, esto sería. Entonces, digamos que eso sería como un poco más rápido para que usted vaya viendo como los cambios, ¿verdad? Que se pueden ir teniendo. Por ejemplo, podría ser que en algún momento usted crea que puede necesitar esos controles. Tenemos, los otros aquí ahorita están inactivos porque no tenemos formularios, pero este dice que es un campo de texto. Y campo de texto aquí sí está activo. ¿Y cuáles son esos cuadros de texto? Pues si me regreso aquí a formulario, aquí puedo ver la descripción de cada uno. Aquí donde dice formulario es el título del formulario. Aquí donde dice fecha, vendedor, zona, cantidad, precio total, esas son etiquetas de texto o cuadros de texto que en formulario no son iguales a insertarlos directamente en la hoja de cálculo. Y estos son los cuadros de texto, que es donde se introduce la información. Estos cuadros blancos, los cuadros de texto. Esta es la barra de desplazamiento y estos son los botones. Entonces, como le digo, cuando usted ya haga sus propios formularios, entonces ahí usted puede ver que aquí hay varios controles configurados. Entonces, así es como más o menos, aquí está el cuadro de texto. Voy a ponerlo por aquí y vea cómo es el cuadro de texto, ¿verdad? Programado, por supuesto, cuando se tenga que programar. Y pues aquí están otras herramientas que usted puede ir necesitando, ¿verdad? Por ejemplo,
Esto fue como un valor adicional que se le dio al contenido de hoy, puesto que el formulario básico que nosotros teníamos que usar, pues lo utilizamos. Y ya sabe usted que le facilita el ingreso de datos. Así que con esto nos quedamos. Vamos a llegar hasta acá. Vamos a dar por terminado el tema. Y pues los veo hasta mañana a las 8 de la noche. Por hoy, pues que tengan buenas noches y feliz día. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche.